I'm asking you. Probably not. Yeah, he would. Cause what? Cause I crack his fucking head in and I stomp him up from it. Caleb Plant solo le manifestaron que qué pensaba del papá de Benavides, de que ha estado hablando mucha basura a lo largo de la contienda de la pelea de Caleb Plant y David Benavides. Pero lo de Caleb Plant es incomodar a reporteros. En primera instancia se le vio algo incómodo a Caleb Plant cuando el reportero le comentó que Mike Tyson consideraba a David Benavides como el Mexican Monster, el monstruo mexicano. That's what the great Mike Tyson said and went on, right? You know, when you look at making the fight... Luego le preguntaron acerca del papá de Benavides, de que lo ha estado atacando, y comentó Caleb Plant: sí, sí, definitivamente, una y otra vez, ¿sabes? José padre solo me llama perra, me insulta, llama a los luchadores en entrevistas, los insulta. Nuevamente estás tratando de decir allí arriba, realmente no escuchas a los entrenadores de boxeo como los luchadores. Así que los entrenadores de boxeo han estado allí, han hecho esa caminata hacia el ring. Saben lo que es levantarse frente a todos y exponer todo en la línea. Y así es, sabes, ser más duro, más sabio, sabes que los entrenadores de boxeo más experimentados entienden que deben tomar en serio a su oponente, tener respeto cordial hacia ellos y no insultarlos como que eres una perra, que eres un pussy. Sí, puedes hacer que camine hacia el ring José Benavides. Él nunca ha sido un luchador, nunca ha sido boxeador, nunca ha tenido que atarse los guantes para alimentar a su familia, nunca ha tenido que caminar como aficionado o profesional. Y no conoces a personas en el interior del deporte. Podemos obtener mucho de eso de personas en las redes sociales que nos llaman por apodos y cosas así. Pero realmente no escuchas a alguien que está en el interior del boxeo llamando a los luchadores como perras, comentó Caleb Plant. Caleb Plant con más interés de golpear al papá de David Benavides que al mismo David Benavides, por todo lo que se ha visto en lo que es en la conferencia de prensa, que han atacado a Caleb Plant para bien o para mal. Habrá gente que le guste, habrá gente que no le guste. Al final atrae al público y vende más. Y nada, gente, nos vemos hasta la próxima. Chao.